Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo videito de MIR4 acerca sobre los códice o códex. Cuando uno empieza jugando MIR4, mira códice y uno como que medio se asusta, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿listo? Entonces, para colocarlos un poco al tanto, el códice es un libro donde nosotros vamos a registrar unas habilidades pasivas que se nos van a sumar a nuestros estatus del personaje. ¿Listo? Entonces acá podemos observar la información del estado del personaje. Ahí nosotros podemos subir las habilidades. ¿Listo? Podemos aumentar el ataque físico, el ataque mágico, la precisión, el aumento para excavar el Dark Steel. Todo eso lo podemos aumentar con el códice. ¿Listo? Entonces, algo muy importante es siempre saber qué habilidad o qué estatus queremos nosotros evolucionar al personaje. Ya sea el ataque mágico, el ataque físico, siempre tenemos que fijarnos bien cuál va a ser la ganancia, ¿vale? Entonces, bueno, acá para mirarme vamos a necesitar dos espadas más cuatro para poderla registrar, ¿vale? Cuando subamos nosotros esas dos espadas a más 4, vamos a ganar ese bonus más 20. ¿Listo? Como acá podemos mirar, nosotros tenemos 1965 apenas de ataque. Si lo logramos subir, nos vamos a quedar en 1985. Bueno, entonces vamos al almacén, vamos a sacar las piedras de desarrollo, que son como los encantamientos para subir nuestras armas. ¿Listo? Una cosa, chicos, yo recomiendo que de 1 a 40 subamos máximo a más 4, porque nos va a pedir demasiado Dark Steel y cobre, y como estamos empezando no sabemos muy bien qué hacer, entonces vamos a gastar esos recursos, ¿vale? Entonces, ya cuando estemos de 40 a 50, podemos subir a más 5. Yo creo que de 50 para arriba, más 6, más 7, según la economía que tengamos, ¿vale? Si estamos en un clan top o algo, pues podemos farmear relajados Dark Steel y vamos a evolucionar rápido lo del códex. Bueno, entonces aquí vamos a cómo se encanta, vamos al desarrollo y vamos a aumentar. ¿Qué nos pide? La piedra de Stone y 1000 de acero oscuro, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros le damos desarrollar, nos pide 1000. Mira, acá podemos observar que nos pide 4 piedras, ahí podemos subir o bajar 4 piedras, 5000 de Dark Steel y 12000 de oro. Como le queremos subir a más 4, entonces 4 piedritas, 4000 de Dark Steel y 12000 de oro, le damos a desarrollar y por lo general hasta más 5 siempre va a subir seguro. Listo, para que no les vaya a dar miedo. De más 5 más 6 hay una probabilidad que se rompa el arma. Listo, entonces aquí continuamos. Vamos a subir la siguiente arma. La colocamos más 4. Y cuando salgan este signo como de admiración, es que nosotros tenemos el arma. Listo. Aquí miramos lo que tenemos, los puntos de ataque. Y acabamos ya registrarla en el códice. ¿Listo? Entonces le colocamos los 4, le vamos a registrar. Ahí nos va a salir que el objeto se va a perder. Eso quiere decir que se nos va a ir del inventario y haz de cuenta que se va a ir a ese libro. ¿Listo? Entonces ahí le vamos a dar a aceptar. ¿Vale? Pues para que no sea, para que no se vayan a asustar ni nada. Cuando nos sale ese circulito rojo, es que ya la tenemos registrada. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo con la otra para así tener esos 20 puntos más de ataque físico. Y como lo pueden ver, acá vamos a mirar en los estatus y tenemos 1985. Listo, chicos. Entonces, eso es para que les metamos muchas ganas a subir al códice.
Eso lo recomiendo siempre y cuando tú quieras subir tu PJ, de colocarlo top, top, top. ¿Listo? Porque si vas a jugar a minar, dejarlo en 40, 50, vas a gastar Dark Steel y no vale la pena, la verdad. ¿Vale? Entonces, eso si quieres ser, por decir así, destacado o tener buenos PVPs, eso nos va a potenciar mucho, mucho el muñeco. ¿Listo? Hay veces que los encantamientos no entran. ¿Listo? Eso quiere decir que se va la piedra, la rojita del stone, no le entra, se gasta el recurso, pero no se va al arma. Entonces hay como una ventaja de que no perdamos todo. Bueno, pues acá, esta es una manera, acá subimos las dos armas de una vez, ¿vale? Es mucho más rápido, porque créeme que una vez cuando tú empiezas a el códice, a meter, a meter, a meter, eso se vuelve súper vicioso. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta y así vamos a seguir aumentando las estadísticas, ¿listo? Como es un atado, el atado pues pega físico y mágico, entonces por eso le subo esas dos, ¿vale? Listo, entonces acá vamos a dar un ejemplo, tenemos cuatro armas y miren que todas van suben al tiempo. Ahí no subió una, perdió uno, perdió dos encantamientos y iguala, es automático. Entonces, de lo que les estaba hablando anteriormente, ahí tenemos un ejemplo de lo que nos puede pasar cuando falla el encantamiento, la stone, la piedra, bueno, y seguimos subiendo. ¿Listo? Recuerden, más 4, muchachos, es seguro, es fácil y eso ayuda para los bichos, todo. Hay una cosa que yo voy a recomendar. Siempre subámosle primero a la experiencia drop y cover, porque nosotros al tener una buena base de experiencia vamos a subir obviamente mucho más rápido con el vigor, con las píldoras de experiencia y todo. Entonces, entre más experiencia va a ser mucho mejor, porque en niveles más altos va a costar hartico subir de experiencia. Cuando digo que hartico es más o menos de 70 para arriba. Yo con mi main ya estoy en 72 y cuesta, bueno, ya casi no cuesta tanto en nivel 70 para arriba, ese nivel sí duele. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir encantando. Los cohetes los podemos aplicar con armas, las armaduras, las joyas, las gemas. Mira, acá por ejemplo junté las gemas y me salieron dos muy buenas. Esas también pues las registro. Yo por lo general tengo dos sets de gemas, unas como de power y una las toqueo prácticamente full experiencia. ¿Listo? Voy a mover, me tengo mi set de runas de experiencia. Aquí viene lo mismo con las pet. ¿Listo? Hay algo muy importante que en un nivel de conquista nos va a pedir 19 evoluciones de las pet. Bueno, que tenemos que fusionar 19. Entonces yo te aconsejo que en las pet saquemos los bonus de experiencia, de drop y de cobre. Si no estoy mal, creo que es en el portón dimensional que nos pide que fusionemos 19 pet. Entonces, para ir adelantando, así no tengamos habilitada esa opción, nos las va contando. Bueno, entonces les aconsejo eso. Si no, pues bueno, cada uno pues hace con su PJ lo que quiera, ¿vale? Podemos observar el proceso del códice. Un ejemplo, yo tengo 22. ¿Listo? Nosotros podemos aprender ahorita, no se nos va a ver reflejado, sino hasta el otro día, a las 11 de la mañana, cuando resetee el servidor. Ahí vamos a ver cuánto hemos aprendido. Bueno, para que tengan eso en cuenta, chicos. También ahí al lado, donde dice efecto general, ahí observamos lo que hemos ganado en códice. Hemos ganado más 300 de vida, más 80 MP, ataque físico, ataque mágico, precisión, evasión. Cada vez que nosotros vayamos ganando, un ejemplo, 10 de evasión, nos va a sumar ya ahí más 20. ¿Listo? Ese efecto general, ahí vamos a ver
todo. Aquí hay algo muy importante en reputación, y uno de los más importantes que tenemos que subir, es el aumento de obtención de hacer del Dark Steel. Entonces nos piden dos ítems, que son ahí tres medalloncitos. Esos medalloncitos nos cae casi siempre por el drop. Entonces lo que tenemos que hacer es, mira, esos son los medallones. Entonces, como uno casi no sabe, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a fabricar, nos vamos a fabricar material, y ahí vamos donde dice códice de ropa. Listo, nos vamos al lado de inusual, donde nos está señalando el puntico rojo. Cuando sale de arribita es que lo tenemos disponible para craftear. Listo, nos va a pedir 10 para sacar una pieza, 400 de cobre y 200 de dark steel. Le damos fabricar, saquemos varios, porque por lo general esos medallones, esas piezas fallan mucho, la probabilidad de que suban es baja, ¿no? Para darles un ejemplo, cuando nos subimos a más 3 nos piden un 30%, ¿vale? Entonces acá miramos para subirlo, miramos la probabilidad ahí, 80% más. Entonces cogemos varios, los subimos y ¡pimba! Muy bien ahí, subimos dos y procedemos a registrarlos en el códex. Listo, entonces acá vamos a hacer una oleada masiva. Vamos a ver cómo nos va. ¡Boom! No se rompió ninguno, qué suerte. Muy bien. Y vamos a registrarlos todos para sacar ese bonus precioso de Dark Steel de un 2%. Que créeme que se nota mucho, muchachos. ¿Listo? Entonces, para meterle pilas, ganas, a subir a esos códices que nos ayuda tanto en mineo, farmeo de mobs y en PvP. Bueno, entonces acá vamos a mirar lo poco que subimos, pero rinde. Listo, podemos ver que aumentamos la casa de experiencia un 48.8. Eso también se ve al aspecto. Listo. El aumento de la probabilidad de caída 41 y el Dark Steel un 5%. 3, que eso lo conseguimos, si no estoy mal, por la conquista, y el 2% con el códice que aprendimos. ¿Vale? Ahí podemos mirar la finalización. Creo que empezamos con 22 y completamos 53. ¿Listo? Entonces, créeme que eso se va a notar mucho en el PJ, ya sea para PvP o para moviar. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo creo que, no siendo más, espero que les haya gustado y guiado un poquito sobre el códice. Siempre es un poquito larguito, pero pues para los que no saben, yo creo que eso va a ser bienvenido. ¿Listo? Entonces, cualquier sugerencia de algún videito, duda, me lo hacen saber, me pueden escribir en la caja de comentarios de YouTube. Si les gustó el videito, un like. Y si quieren seguir en el canal, pues nos suscribimos, que ahí vamos empezando poco a poco. ¿Listo? Les recuerdo, chicos, esta es mi cuenta secundaria. Entonces, el poder con el level, yo creo que va adecuado. Estamos un poco bajo, pero acuérdense, chicos, que el poder con unas buenas pet y algo de suerte lo vamos a superar. ¿Listo? Entonces los dejo. Bye bye. Se cuidan mucho. Un abrazo.